Soy Maximiliano Luis Romero, tengo 34 años, soy ingeniero industrial, estudié en la Universidad Nacional de Matanza y también soy docente de la universidad. Estamos en una planta de aceros y bueno, yo trabajo acá como analista financiero. Un ingeniero industrial va a estar en cualquier lugar en el que haya que optimizar cosas. Puede ser procesos, puede ser diseño de productos, puede ser organizar planteles. Básicamente, un ingeniero resuelve problemas y de la manera más barata posible. Entonces, un ingeniero industrial va a estar en cualquier lugar en el que haya que optimizar cosas. Puede ser procesos, puede ser diseño de productos, puede ser organizar planteles. Marian, me preguntan los chicos de programación por la muestra 9015 de cordón 1270. ¿Está liberada? No, todavía no. Acá recién me llegó, ahora la mostallada de cómo da. ¿Tenemos alguno para ensayar antes o podemos hacer este ahora? No, hacemos este. Bueno, dale. Para medir la calidad de los productos, las muestras de los productos llegan al laboratorio de calidad y ahí se realizan distintos tipos de ensayos. Por ejemplo, el ensayo de tracción, en el cual se somete la muestra a una fuerza longitudinal hasta que se rompe la muestra. Se anotan los valores y se comparan contra los estándares definidos. Yo elegí la Universidad Nacional de Matanza para estudiar ingeniería industrial porque me quedaba muy cerca de mi casa y porque estaba ganándose ya el gran prestigio que tiene hoy. Si te gusta la ingeniería y también las finanzas, esta es tu carrera. Si te gusta la diversidad de tareas dentro de una empresa o dentro de un emprendimiento, ingeniería industrial es tu carrera. Si no te gustan las ciencias exactas, ingeniería industrial no es tu carrera. Lo que ha dejado en mí es el poder conseguir un objetivo, quizás el primer objetivo de largo plazo que uno se pone en la vida cuando es chico, que ni siquiera sabe hacia dónde vas a ir. Es, bueno, yo quiero ir para este lado sabiendo que vas a tardar mucho tiempo, que vas a sufrir, que vas a estudiar, que vas a gastar recursos de tus padres, y el haberlo conseguido a mí me dio cierto alivio, además de forjar la manera en la cual voy a vivir los próximos años de mi vida.